Bingo. Bien. Si hay una historia aquí, la encontraremos. Esto no lo abro ni... Has visto mejores días, ¿eh? Encontrar algo aquí no será fácil. Vamos allá.
Avísame si puedo ayudar a aliviar la carga o si quieres que revise algún texto. Mis amigos dicen que los forasteros huelen, pero tú no hueles a nada. Quiero que me dejes en paz. He oído que rescataste a Valentine. Buen trabajo. Muchos sins me quitan el sueño, pero Nicky no es como esos psicópatas del instituto. Has vuelto. ¿Tienes esa pintura? ¿Y qué pasa si no hay pintura verde? ¿Entonces qué? A la gente no le gustará. Es el gran guardián verde, la tradición y todo eso. Pero si hay que elegir entre cambiar de color o tener el muro abandonado, yo lo tengo claro. ¿Has encontrado algo? No ha sido fácil, pero la tengo, sí. Vaya, qué noticia tan buena. ¿Por qué no empiezas y das los primeros brochazos? Veamos cómo queda el color. ¿Me das un minuto? Tengo que hacer una cosa.
¿Trabajando mucho? Es un buen tono de verde. El muro parece satisfecho con él. Es un placer. Ha sido un honor. Es agradable trabajar con alguien que sabe mostrar respeto. Tu recompensa y un pequeño detalle por conseguir el tono de verde correcto. No te lo gastes todo de golpe. No está mal. Siempre portándote bien, ¿eh? ¿Y tú siempre intentas sonsacar los motivos de tus compañeros de viaje? Solo los que me resultan interesantes. Está bien, no hay mucha gente que se preocupe. Por supuesto, si quieres hacerlo realmente bien, no basta con ser simpático. Por ejemplo, mira Diamond City. Quiero avisarles de los peligros reales, pero cada vez que publico algo, no paro de oír... Oh, Piper, ¿es que nunca publicas nada agradable? Piper, ¿por qué no escribes algo positivo para variar? Hay días que me dan ganas de tirar la toalla. ¿Diamond City está en peligro de verdad? No es que tenga a los saqueadores a las puertas. ¿Estás de broma? Existe una posibilidad muy real de que el Instituto tenga synths infiltrados en el gobierno. Un synth controlado por una organización famosa conocida por secuestrar o asesinar a todos sus rivales. Preferiría tener a los saqueadores a las puertas. Suponiendo, claro, que la gente prestara atención, eso ya es una lucha. ¿Por qué no le das a la gente lo que quiere? ¿Y qué es lo que quieren? Yo intento darles lo que se merecen. La verdad. Claro, sé que puede dar miedo descubrir lo que hay ahí fuera. No hay noche en la que no piense que algún dron del instituto decida hacer una visita a la vieja Piper y a su familia. Pero merece la pena, porque sé cuál es la verdad. Eso es lo que nos protege. No puedo estar más de acuerdo. ¿Cómo vas a proteger a los tuyos si no sabes a qué te enfrentas? Exacto. Sin embargo, la mayoría prefiere vivir en una mentira. Pero yo no. He visto lo que puede hacer la verdad de primera mano. Mi hermana y yo crecimos en la Commonwealth, en un asentamiento muy pequeño. Nuestro padre formaba parte de la milicia local. Mantener a los saqueadores y a los Meyerlerks lejos de nuestra letrina, como decía él. Pues... un día... mi padre apareció muerto. Su capitán, un gilipollas llamado Mayburn, dijo que los saqueadores lo pillaron durante su guardia. Pues yo no me lo creí. Empecé a hacer preguntas y resultó que el capitán se había vendido. Pensó que no le pagaban lo suficiente para hacer de niñera del pueblo. Una noche iba a dejar abiertas las puertas para que un grupo de saqueadores atacara el pueblo a cambio de una parte de los beneficios. Mi padre se enteró y pensaba delatar a Mayburn, pero él actuó antes. Yo no estaba dispuesta a permitir que se saliera con la suya. Intenté hablar con el alcalde, pero no quiso escucharme. Así que empapelé el pueblo con carteles. Se busca por negligencia grave, Capitán Mayburn. Después de aquello, el alcalde accedió a hablar. Echaron a Mayburn del pueblo y cuando los saqueadores aparecieron, todos estaban preparados. ¿Qué pasó después de aquello? Nos apañamos como pudimos. Mi hermana todavía era muy pequeña y mi madre... como si no estuviera. Así que sobrevivimos gracias a la amabilidad de la gente. Al final ahorré lo suficiente para dos pasajes en una caravana y nos mudamos a la gran ciudad. Desde entonces ha sido mi hogar. ¿Salvaste a aquella gente? No. Se salvaron ellos mismos. Porque conocían la verdad. Oye, lo siento si me he puesto a desvariar. A veces me emociono demasiado.
Es agradable hablar con alguien que parece entenderlo, ¿sabes? Bueno, ¿nos ponemos en marcha? Hola, ¿qué hay? No rompas mis cosas, si no te importa. Travis. ¿Está emisora? Bueno, bueno, podrás ver que no hay más. Así que entonces... Travis. Yo no... vale, es que no suelo... Dios mío. Por eso. Shen, ¿qué te tengo dicho de mantener el lago limpio? No me obligues a cerrarte este puestecillo tuyo. Cada gota de agua que sale de ese filtro es 100% pura. ¿Por qué incordian siempre a un empresario legítimo como yo con el reglamento urbano? Es un peligro sanitario, Shen. Es un peligro para los beneficios, más bien. Yo me encargo del agua y lo haré sin tus interferencias. Muchas gracias. No puedo hablar. En otro momento. Hola. Oye, me encantaría charlar. Pero no tengo tiempo. Shen. Soy un hombre ocupado. Hay cosas que hacer, gente que ver. Papá me dice que no hable con extraños. Hoy es Halloween. ¿Pero tenemos trato? No, es truco todo el día. ¿Agente? He oído que la nueva capa de verde del muro es cosa tuya. ¿Le sienta bien? Vadim.
Vadim, tenemos que hablar. Un momento, Yefim. Tengo historia a medias. Pues estoy cruzando el río, ¿vale? Vestido solo con mejor sonrisa. Cuando emerge el monstruo marino más peligroso. Un Meyerlerk. ¿Un Meyerlerk? ¡Venga ya! En la escala de peligro. No sé por qué dejamos que Valentine viviera en la ciudad. Si quieres hablar de algo peligroso, Vadim. Ya todos nos olvidamos de que es un maldito. Había olvidado de ti, Yefim. ¿Qué ocurre? ¿Sabes qué? Da igual. Ya me ocupo yo. Ah, un cliente. ¿Habitación? Vale, aquí tienes las chapas. Habitación 2. Nada más cruzar la puerta. ¿Y si nos están escuchando ahora? ¿Y si han estado escuchándonos todo el tiempo? Anda, cállate, ¿quieres? Dios. ¿Crees que el artículo dice la verdad? Ya sabes, sobre el alcalde. Oye, tú, creo que tenemos que hablar. Han mantenido alejados a los necrófagos, ¿no? Sí, pero es un... ya sabes. ¿Nos conocemos? No, pero he oído hablar de ti. Siempre ando en busca de gente que sepa manejarse en situaciones peligrosas. ¿De qué va el trabajo? Aún no lo sé. Lo que haga falta en cuanto mi jefe te eche un vistazo. Te aseguro que será muy peligroso y que la paga será razonable. El peligro me da igual, mientras la paga sea buena. El sueldo de partida será el mismo que el del resto. Si resultas tan útil como dices ser, hablaremos de un aumento. Por cierto, soy Edward Deegan. Básicamente trabajarás para mí. Pero antes tienes que hablar con mi jefe. Se llama Jack Cabot. Le gusta entrevistar a quienes contrato. Es así de cuidadoso. Ve a la casa Cabot en Beacon Hill. Y pregunta por Jack. Le avisaré de que irás a verlo. Que tengas una feliz estancia. Hola, Yefim. No eches la pota por todo el suelo. Oye. ¿Qué puedo hacer? Piper. Mira, toma. Para mantenerte a tono. A mí me funciona. Eso es todo por ahora. Claro. ¿No lo sabes? Estás en la habitación 2.